Bienvenidos a la clase de química. El día de hoy continuaremos analizando los contenidos que habíamos presentado en la clase anterior en función a los derivados del benceno. A manera de un prerrequisito, recordarán ustedes, ¿qué forma tenía, chicos, del benceno? En forma de círculo en el centro del hexano. Tenía una forma Circular en el centro. En el centro, pero Muy bien. del hexano. Muy bien. Ya. Recuerden también que en este caso teníamos que considerar al benceno como una cadena principal. A su vez, la cadena principal va a tener sus ramificaciones, ¿no es cierto? El día de hoy veremos algunos casos especiales, ¿sí? Porque yo en la clase anterior les había mencionado que el benceno siempre se va a conocer como tal, ¿no es cierto? Una figura geométrica de seis puntas y una circunferencia en el centro, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos. Sí. Muy bien. Entonces, el día de hoy justamente les indicaré estos casos especiales. Por favor, antes de continuar, ¿tiene tal vez alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún miedo, algo que nos quiera compartir? ¿No? No les ¿Seguimos? sí. Perfecto. Ya, profe, ya está su pantalla. Ok, ya se puede entonces visualizar la pantalla, jóvenes. Digamos, reacciones que tenemos, Ok, listo. a veces Entonces, antes de, chicos, de pasarnos ¿cierto? justamente a esto Entonces, ¿y eso de los qué casos especiales en cuanto a los es? derivados del benceno, yo les voy a proponer específicamente cuatro ejercicios, Los ¿ya? Estos asociados, cuatro ejercicios los otros están en función a asociaciones los derivados de los conjugados, halógenos. Recordarán ustedes cuáles son los halógenos, ¿no es sí, cierto? de pronto puede ser también Ya, muy bien. hasta un Ya, por remedio favor, para la tuberculosis, simplemente quiero que haga un pero ya análisis. es Observe y haga un tenemos análisis. No es sí, necesario que se refuerzo de escriba. palabra. Sí, de Ya pronto les podemos ver un proyecto carro que la está pantalla pasando completa. y Ahí está. analizar y pensar qué puedo hacer. Entonces, esa parte del cerebro es la que nos lleva a actuar. Profe, hay una bulla por ahí. Del sistema Ya, por límbico, favor, ya le corto. puede ser también este como una especie de inteligencia emocional, la que Ya. maneja nuestras emociones. Y hablamos también del neocórtex. Ahí está, ¿verdad? Listo, chicos. Ya, entonces en su pantalla le he colocado, como puede ver, son cuatro ejercicios y uno de ellos ya está resuelto, ¿no es cierto? Por favor, observe, haga un análisis. Cuando tenga listo, por favor, la respuesta, quiero que levante la mano para que me indique la respuesta. Por favor, primero, antes que me levante la mano, quiero que observe bien y haga un análisis. ¿Ok? ¿Qué de todos dicen? ¿O solo del uno, del primero? Todos, por favor. No.
Ok, chicos, ¿estamos listos? Recuerde que todo lo que está observando en la primera, segunda y tercera imagen son bencenos, ¿no es cierto? Y lo que está de lado son halógenos, ¿sí? Elementos del sistema periódico considerados como halógenos. Marta, ¿me quiere preguntar algo? No lo escucho. Creo que su micrófono está apagado. Perdón, licenciado. Sí, la última figura está como de lado. Ah, la última figura. No está la punta arriba. No está la punta arriba. ¿Cuál es el número uno? Está lo mismo, creo. ¿Cuál es el uno? El ejercicio uno lo voy a llamar el Cl, el cloro, ¿ya? No, el último. ¿El CH2 y CH3? Uh-huh. Está el hexágono está de lado, entonces la punta sería de lado. Eso no tiene nada que ver. Simplemente, o sea, nos damos cuenta que es una figura de seis puntas y dentro está la circunferencia. Muy bien, tengo la primera estudiante, Digna Gutama. ¿Me ayuda, por favor, con la primera? Cloro, benceno. Yo estoy un poco mal. Ok, muy bien. Digna, cloro, benceno. Diana y Marta, la segunda, por favor. Diana, usted la segunda. Bromo, benceno. Bromo, benceno. Marta. Yodo, benceno. Yodo, benceno. Y la última, chicos. Bueno, nitro, benceno. Ya les voy a explicar por qué yo les escribí el nombre aquí, el nitro, benceno. Sí, porque aún no les he indicado el NO2. Ese es un caso especial, por ejemplo. Sí. Vamos a ver la cuarta imagen. Perdón, la quinta imagen. Yanina. Dos etil benceno. Ya, en este caso no es necesario hacer la numeración como les había mencionado, sí, porque nos damos cuenta que es una sola ramificación, ¿sí? Etil benceno, lo que sí les pido disculpas es que me olvidé de poner el enlace en el CH2, CH3. Me falta hacer el enlace, no sé si se dieron cuenta. Sí, sí. Ya, muy bien, entonces. Y eso mismo le iba a preguntar, pensé que era el símbolo de algún... Ya, mire, es muy, muy sencillo lo que acaban de hacer, chicos, ¿sí? Entonces, muy bien por el análisis y por la observación. Lo que siempre estoy recalcando, primero que nada, agradezco a los que siempre están participando. De eso estoy realmente bastante conforme porque veo que estamos avanzando. Pero no es suficiente para mí, chicos. Es chévere, es lindo escuchar a estudiantes que participan siempre, pero son los mismos de siempre. Y ya les digo, no tengo nada en contra de ellos, porque si ustedes no lo hicieran, créanme que nadie más lo hiciera. No hay más estudiantes que no sé si no me entienden, no sé si no estoy explicando bien. Créanme que me deja con muchos cuestionamientos, con muchas dudas, chicos, ¿sí? Entonces, por favor, a los que participan, sigan así. Y a los que no, por favor, ya empiecen a preguntarme, no sé, es que no entiendo si es que no estoy explicando bien. No me está entendiendo, estoy yendo muy rápido. Entonces, por favor, chicos, les pido que tomen en cuenta eso. Bien, vamos a hablar entonces de los casos especiales. Observamos entonces que más adelante se les va a plantear una serie de ejercicios en donde les voy a pedir que al benceno en este caso se le va a representar de la siguiente manera. Puede ser como ácido benzoico y al frente tiene la fórmula, ¿ok? Como se le va a presentar como ácido benzoico, se le va a presentar también como ácido benzel, escúcheme bien, benzel sulfónico, ya, ácido benzel sulfónico, y su fórmula está de frente, una molécula de hidrógeno, una de azufre y tres de oxígeno, ¿sí? La S, recuerde que hace referencia al azufre. Ya el fenol, que hace referencia al OH, el tolueno, el CH3, la anilina, el NH2, el nitro, al NO2, y los halógenos que acabamos de hacer el día de hoy, ¿sí? Que ustedes recordaron que es el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el... Astato. Astato, correcto, ¿sí? Ya, entonces recuerden bien que esta va a ser los casos especiales. Si quiere puede hacerle una captura, igualmente usted sabe que la clase se queda grabada y para que pueda realizar los ejercicios más adelante. Estos son los casos... Profe, pero aquí no hay el CH2 que nos puso en el ejercicio. Oh, pero ustedes saben que el CH2 hace referencia a un metil. Ese no es un caso especial en este caso. Ya, profe. ¿A esto lo que usted me pregunta? Sí.
Ya, entonces ahí está, nos damos cuenta que el CH2, CH3 no es un caso especial porque nosotros eso ya conocemos desde que iniciamos prácticamente la química orgánica, ¿no es cierto? Hacemos referencia, si es que es ramificación, tiene terminación en il, y si es que está dentro de una cadena principal, ya sea de los alcanos, alquenos o alquinos, tendrá la terminación que corresponde. ¿Ya? Ya, entonces estos van a ser, chicos, los casos especiales, ¿sí? Les voy a explicar uno a uno, ¿sí? Aquí, bien, entonces para nosotros... seguir, chicos, les pido por favor para que me vaya cogiendo el hilo del tema. Yo estoy yendo a explicar en relación al módulo la página número. La página 56. La página 56 donde tiene derivados disustituidos. ¿Ya? La página 56, ubiquémonos, por favor. Tenemos derivados disustituidos. Si nos damos cuenta, en la parte de arriba, de 2.3, derivados disustituidos, está justamente lo que les estoy explicando, ¿sí? Aquí tiene, por ejemplo, el tolueno, el estireno, la anilina. Solo que en este caso le han colocado nombres comunes que se los va a conocer como los que le estoy acabando de plantear, ¿sí? Tenemos el nombre y el uso. ¿Ya? Lo que les quiero explicar es este sistema, chicos, del día de hoy, ¿sí? Derivados disustituidos. La página 56. ¿Estamos claros? Sí, Luis. Ya. Bien. Entonces, ¿qué es un derivado disustituido? Para entender, primero que nada, un derivado disustituido, se va a entender que va a seguir trabajando con el benceno, ¿ya? Estos son derivados propiamente del benceno. ¿Por qué decimos del sistema orto-metapara? Cuando decimos orto, nos referimos a que la figura geométrica del benceno va a ubicarse en la ramificación 1 y en la ramificación 2, ¿ya? Cuando decimos meta, vamos a indicar que las ramificaciones va a estar en la 1 y en la 3. Y cuando decimos para, vamos a decir que la ramificación va a estar en el 1 y en el 4. Específicamente en esas posiciones. Cuando encontremos, chicos, recuerden bien, los derivados disustituidos en relación al orto meta para, esta va a ser la numeración. En el caso del caso 1, valga la redundancia, tenemos orto, ¿no es cierto? La posición 1 y 2. En el caso de meta, posición 1 y posición 3. Y en el caso de para, posición 1 y posición 4. Ahora vamos a hacer ejercicios para que usted me entienda de mejor manera. ¿Sí? Esto es en relación a los derivados disustituidos del benceno. Orto, meta, para. ¿Ok? O sea, una preguntita. Va a ser, o sea, por ejemplo, si encontramos cualquier halógeno, cualquiera, si es que encontramos en el 1 y en el 3, ponemos orto. Si encontramos en el 1 y en el 4, meta, y en el 1 y... Ah, no, en el 1 y en el 3, meta, y en el 1 y en el 4, para. Correcto. Ahora bien, dentro de la química orgánica, gracias por el dato, Maruja, está correcto lo que usted me dice. Solo tome en cuenta las numeraciones. Bueno, usted ya corrige. Dentro de la química orgánica se va a trabajar simplemente con siglas. Para no estar dando estos nombres de orto, meta, para. Se va a trabajar con O, con M y con P. O para orto, M para meta y P para para. ¿Ok? Yeah. O entonces hace referencia 1, 2. Meta 1, 3, para 1, 4. OMP. OMP. ¿Sí? Entonces esas son las siglas para que usted tenga claro, chicos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tengo ometilbenceno. Cuidado, vaya a confundirse con 0-metilbenceno. No, es el ometilbenceno. Si yo digo ometilbenceno, chicos, ¿cuál es la cadena principal? El benceno. Les pido por favor que hagan silencio un minuto. A ver, chicos, les pido mil disculpas. Sí, estoy, como les había indicado, para serles honestos, estoy cursando una maestría, ¿ok? Y es muy complicado estar en clases y estar dando clases. Por favor, les pido cuando tenga que responder algo acá, voy a cortar el micrófono, ¿sí? De antemano les pido mil disculpas, ¿sí? Ya, profe, no se preocupe, está bien. Ok, muchas gracias. Bien, entonces aquí tenemos ometilbenceno. ¿Cuál es la cadena principal en este caso? El benceno. Correcto. Ese es el benceno, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición O? Orto, el 1. El 1, 2. 1 y 2. Ok, 1 y 2. Entonces aquí nos damos cuenta que el enlace tenemos en el 1
y en el 2 dice metil en la ramificación. Nos damos cuenta que simplemente, bueno, ahí está la numeración, le he colocado. Y eso es todo. Nos damos cuenta entonces que en la posición 1 y en la posición 2 tenemos metiles, nada más. Ahora, en vez del metil, siempre van a estar, ahora lo que vamos a ver los casos especiales. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos de pronto una anilina, de pronto un tolueno. Pero ya les gusta explicar de qué se trata, ¿sí? En este caso, este es el primer ejercicio, el más sencillo, el más fácil de realizar. ¿Está claro? ¿Tal vez alguna pregunta? Licenciado, entonces aquí ya no iría 1,2 dimetil benceno. ¿Perdón? Aquí ya no va 1,2 dimetil benceno, por ejemplo. En este caso ya no. En este caso ya escasamente vamos a encontrar esos casos. En este caso, como le digo, vamos a encontrar de pronto un solo metil, de pronto un solo etil, y así sucede. A lo que sí vamos a encontrar son los isopropiles, como le menciono, el metil, el etil. Eso, Marta. ¿Pero cómo diferenciamos, dicen, que debemos poner del orto? Porque aquí yo me confundo. Ahí voy. Ya, en el caso de los... Por eso les estoy diciendo, les dije al inicio de la clase, estos van a ser únicamente derivados del benceno, ¿ya? Es decir que siempre van a venir especificados aquí, ya sea con la O, con la M o con la P. Orto, meta, para. Es ahí donde ustedes van a hacer la identificación. Cuando encuentren la O, cuando encuentren la P o cuando encuentren la M, directamente van a entender que son derivados del benceno. Ya, es ahí justamente que van a hacer la identificación, Marta. Ah, ya. Y de no fuera 1,2 dimetilbenceno. Por supuesto que sí. Aquí en este caso, si es que no estará la O y estará simplemente la nomenclatura que nosotros ya conocemos, pasa a ser un caso común. Por eso les decía que estos van a ser casos especiales. Ah, ya. Ya le dicen, gracias. Licenciado, bien. Y en los etiles, en cambio, el etil tiene solo un. Ah, no. El metil es dos. Sí. No. El metil es uno solo. Uno solo, sí. Ya, el etil son dos enlaces. Ya, pero y supóngase que esté eso, quiero preguntarle, supóngase que esté solo uno, o sea, solo, supóngase solo en el uno, ¿cómo le nombramos ahí? A ver, por eso le estoy diciendo que tenemos que analizar, primero que antes de nosotros resolver este ejercicio, el que está resuelto ahora, tenemos que ver el sistema orto-meta para. Porque si nos damos cuenta, ustedes aquí en este caso ya no tienen el dimetil. Entonces, de pronto ahí se están confundiendo. Ya no se coloca, chicos, en este caso, el dimetil. ¿Por qué? Porque en este sistema de derivados del benceno, ya no, por eso les he puesto esa tablita aquí al frente que está usted viendo, el orto-meta para. ¿Para qué? Para que se entienda que el O hace referencia a un derivado del benceno. Y cuando coloco O, en este caso, se va a sobreentender que va a trabajar con dos metiles en este caso. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en la posición 1 y en la posición número 2. Ya ahorita lo entendí. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Yo, chicos, les había enseñado la clase anterior a qué hacíamos referencia al ácido. Ya. Ahora, simplemente lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Benzoico hace referencia al benceno, ¿no es cierto? Simplemente es un nombre cambiado, nada más. Benzoico se deriva igualmente de benceno. ¿Qué es lo que van a realizar? Ustedes van a graficar igualmente que una cadena principal conocida como el benceno, en este caso que usted ve en su pantalla, y en este caso el ácido, ¿en qué posición iba? Siempre. Siempre en la primera punta. En la primera punta. ¿Y cuál era la configuración en este caso? Un carbono, dos de oxígeno y un hidrógeno. Lo que se ve en la pantalla. Muy bien, Marta. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Oye, se nos va a acabar el tiempo. Solo hago una captura, chicos, nada más. Ya, listo. Ya, no está terminado, tome en cuenta este ejercicio. Uh-huh. Tenemos ácido M-metil benzoico. ¿A qué hace referencia M, chicos? A 1, 3. A 1, 3. Hay que poner metil en el 1 y en el 3. No. Escúcheme bien, por favor. Ahí es exactamente donde nos vamos a confundir, chicos. Ya, bien. Tenemos ácido M-metilbenzoico, ¿ya? Nos damos cuenta que la posición 1 ya está colocada, en este caso, el ácido, ¿ya? El ácido ya está ubicado en la posición número 1. Ahora vamos a trabajar en la posición número 3. Es por eso que en el enlace 3 ya está, ¿no es cierto? El enlace número 3. Simplemente tenemos que colocar que un etil y es todo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que en el sistema meta
se va a trabajar en la posición 1 y en la posición número 3. En la posición 1 va a estar el ácido, en este caso COOH, usted ya conoce los nombres, ¿cierto? Carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Y en la posición número 3, aquí una vez más les pido disculpas porque no he colocado la numeración, pero usted se va a sobreentender, ¿no es cierto? Y eso sería todo en relación a este ejercicio, ¿sí? No se vaya a confundir aquí, chicos. Es lo que me temía, ¿sí? Que vayan a pensar que en la posición 1 se va a colocar también de nuevo un etil. No. Tome en cuenta que el ácido ya está colocado el ácido en este caso. Uh-huh. Y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Por qué benzoico? Benzoico porque es la cadena principal, el benceno. Dice una preguntita, y eso, el benzoico, solo le cambia el nombre porque está puesto ahí de esta forma, o sea, puesto de esa forma porque de pronto ponía benceno y ahora el benzoico. Por supuesto que está bien, simplemente nos damos cuenta que hay variación nada más, pero se sigue derivando de benceno, ¿no es cierto? Benzoico. ¿Y solo esos dos nombres de ahí o hay que poner otro? No, va a cambiar. Sí, muy buena pregunta. Sí, por ejemplo, en el siguiente ejercicio ya no vamos a encontrar benceno, vamos de pronto a encontrar tolueno. Esos son los casos especiales que les decía, chicos, ¿sí? ¿Ya? ¿Preguntas en relación a esto, chicos? ¿Ácido M-metilbenzoico? No. Bien, el siguiente de pronto vamos a tratar de hacer ustedes, pero obviamente les voy orientando, ¿ok? Tengo 7 minutos. Bien, el tolueno es el benceno, nada más. El tolueno es el benceno. Sí, es un caso especial, nada más. El tolueno... Ya, ahí está colocado, por ejemplo. El tolueno, la cadena principal... El tolueno en este caso les indico, chicos, que siempre va a estar en la posición, como se ve en la pantalla, ¿sí? Se va a estar trabajando con CH3. Ese va a ser el tolueno. ¿Y ese círculo que está abajo, licenciado? Le coloqué ahí para que usted sepa que esa va a ser la característica, así como el benceno. Yo les había dicho que el benceno siempre va a ser, por ejemplo, una figura geométrica de 6 puntas y en el centro va a estar la circunferencia. Uh-huh. En el caso del tolueno va a ser la figura de 6 puntas, la circunferencia y de lado un CH3. Ese es el tolueno. Ahora usted simplemente coloque lo que es el p-metil tolueno. El tolueno ya no, porque ya está hecho, ¿no es cierto? Simplemente tendría que ubicar el p-metil. Licen, una preguntita con respecto a esto. Uh-huh. Pero si el para era 1,4 y ahí está 1,3. Y entonces, ¿esto se va a tomar como qué? ¿Como posición número? 4. Ajá, ¿como posición número? No, 3. No, como... No, 4. ¿Qué número? Es la posición número 1, porque nos damos cuenta que meta tiene posición 1 y posición número 3. Posición 1 y posición número 3. Pero... Ya, entonces, este CH3 está en la posición 1. Ahora, que a partir de aquí tendríamos que contar hasta el puesto número 3. Este vendría a ser el 1, donde está el círculo. Ajá. Que me decía Marta. 1, 2, 3, ¿no es cierto? Entonces, acá vendría... 1, 4, perdón. ¿Perdón? Ah, sí, es claro, el P. Es 1, sí, 4, porque es P. Sí, sí, tiene razón. Es P, estaba confundido con la M. Les pido disculpas. Ya, entonces aquí nos damos cuenta que... A partir de del CH3 que usted ve, contamos 1, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces, en la posición 4 colocaré simplemente un metil. ¿Y es todo? Ay, en el tolueno está más grave. Sí, Lice, o sea, siempre empezamos contando ya de dónde empieza una ramificación, entonces. Correcto. Claro, en el tolueno, pero en el caso del tolueno, supongo... ¿Perdón? Licenciado, siga. En el caso del tolueno, licenciado, o en todos tenemos que contar así. En este caso es el tolueno.
Pero el tolueno siempre empieza desde el 3, entonces. El tolueno en este caso nos damos cuenta que siempre va a tener esta forma el tolueno, Mart. Siempre. Sin lo que le acabo de quitar, ¿ya? Ese es el tolueno en su forma original, ¿ok? Entonces, a partir de esta ramificación, vamos a contar que ya estamos en la posición 1, de acuerdo al sistema para 1, 2, 3 y 4. Entonces, en la posición 4 estaré colocando. Recuerde que es las manecillas del reloj el que seguimos, ¿cierto? Sí. Un CH3. Ese. Licenciado. Profe, ¿y si está abajo, por ejemplo? Si es que está abajo, por ejemplo, lo que usted me dice, este CH3. Sí, exacto. No se va a dar ese caso. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que el tolueno en este caso siempre va a tener esta forma. No va a variar, no va a cambiar nunca. No va a cambiar. No, el tolueno no va a cambiar nunca, jamás. Siempre va a tener esta ubicación. Entonces, eso sí tome en cuenta, incluso les diré que es memorístico, porque el tolueno siempre va a adaptarse a esta forma que se tiene. Eso iba a decir, siempre nos ubicamos por esa forma que está así. Incluso. Correcto, sí. Dice, licenciado, y si fuese metil toluenos, ¿sí se da ese caso? Regáleme un minutito, termino la clase y me incluyo en el grupo, ¿sí? No. A ver, me decía Marta, perdón. Sí, yo le decía si fuese metil tolueno, ¿sí se da ese caso? Por supuesto que sí, por supuesto que se va a dar ese caso, ¿sí? Ahí va 1, 2. Ya, por supuesto, exacto, muy bien. Se va a dar simplemente que voy a cambiar ese sistema, la P por la M, ¿ok? Uh-huh. Eso es todo. Licenciado, un ratito. Y si es que por si acaso, o siempre, la figura va a ser siempre así, supóngase que nos pone como le puso la otra al revés, ¿cómo? No puede ser, siempre va a ser la figura así. Por supuesto que sí. Esta va a ser la forma original, la forma base siempre del tolueno. Por eso les decía, chicos, que son casos especiales. Cuando usted escuche un caso especial, quiere decir que nunca va a variar, nunca va a cambiar. ¿Ok? Yeah. A eso hace referencia. Sí, sí, o sea, yo me refería a la forma de la figura, o sea, no va a ser virada de repente como sabe ponerle... Ya eso solo fueron de casos de los halógenos, nada más, pero estos son casos especiales. Chicos, ya mismo se me acaba el tiempo. Lo que sí les quiero indicar es que esto de aquí va a quedar como de ver, ¿sí? Son alrededor de 4 ejercicios, ¿sí? Ya. Pero, ¿y ese benzesulfónico? Ya, el benzesulfónico, recuerden que yo les había indicado en la tabla anterior. Entonces, para eso mismo es la clase. Entonces, mire, por ejemplo, en el caso número 2 tenemos el ácido benzesulfónico, que hace referencia a un HSO3. Entonces, acá tenemos el ácido O isopropil benzesulfónico. ¿Ya? Entonces, chicos, ya mismo se me acaba el tiempo. Esta tablita les voy a subir al Edmodo, ¿ok? Para que ustedes se puedan ir orientando. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la clase de inglés. Dicen antes que se vaya, solo el benzónico y el tolueno tienen esas... No, hay algunos otros casos especiales. Sí, eso les voy a indicar en la próxima clase, chicos. Solo van a hacer el que les acabo de mandar, nada más, ¿sí? Ya, pero aquí está con... Ya. Ok. Ok. Como que...